problemas, pero he conseguido cosas. Y nada, aprovechar lo que tenéis y sobre todo que pasarlo bien. Los mejores años que tenéis son estos, no llegáis a conseguir nada. Campeón de España triple salto. Pero aunque no consigáis nada, todo lo que vais a aprender aquí. Yo en las competiciones que mejor me lo pasaba. Ahora voy a competiciones que son más importantes realmente, pero no lo tengo. Entonces aprovechar todo eso, porque todo sirve para el día de mañana. Y ya os digo que espero que sepáis que los mejores años son los que estáis. Después vienen cosas más grandes, pero que hay que ir. Y nada, que lo aprovechéis. Es una beca que es magnífica, que tenéis una pista de atletismo, que no todos tienen la oportunidad. Yo, por ejemplo, no la tuve. Y... ¡Yo soy el de nulo! ¡Cállate! ¡Yo soy la bandera! ¡La bandera! Este ha sido una de las inversiones que el gobierno provincial ha hecho para este año, que es la mejora de todas las pistas, unas pistas que lógicamente son referente para un proyecto que también es referente y es uno de los sellos de identidad de la Diputación Provincial, como es el Centro de Peñeta. Por aquí han pasado muchísimos atletas, es una, como me gusta decir a mí, es una fábrica de atletas y de educación, porque no tenemos que olvidarnos que estamos en un centro que se compatibilizan los estudios de primaria y de ESO con la tecnificación de atletismo. Hoy mismo podemos compartir aquí los que gente de quinto y de sexto que está súper ilusionada aprendiendo lo que es el atletismo, compartiendo también pista con la élite del triple de España, que también ha salido de aquí, con Pablo Torrijos, con Bellido, con Jimeno, todos aquí compartiendo esta experiencia. Estamos aquí entrenando en la pista nueva de Peñeta. Hoy es el primer día que entrenamos aquí en la pista nueva y la verdad es que estoy bastante contento de poder saltar aquí, porque yo estuve muchos años aquí en Peñeta, después he seguido viniendo aquí a entrenar, pero la pista no estaba en las condiciones que estaba para hacer técnica. Nosotros los últimos años tuvimos que comprar un pasillo, digamos, que era otro material para poder saltar, y lo único que utilizábamos en la pista prácticamente era el pasillo porque la pista estaba mal. Entonces estoy contento porque a mí la verdad es que también me gusta mucho entrenar en Peñeta. Mi mejor resultado, que fue el Europeo de Praga, fue cuando estuve entrenando todo el invierno aquí en Peñeta, así que es una pista que me trae buenos recuerdos y buena suerte, porque el año pasado me fue muy bien todo cuando estaba aquí entrenando en la pista, y espero aprovecharla y desgastarla mucho, que es señal de que habré entrenado mucho.